¿En qué nos afecta el proyecto minero Paredones Amarillos? Antes que nada, necesitamos que sepas qué es y cuál es la importancia de la Sierra La Laguna, sobre todo en la región del Cabo. ¿Qué es Sierra La Laguna? La Sierra de la Laguna contiene el único bosque de pino encino de Baja California Sur y la única selva subcaliforniana de toda la península. Al sur del estado de Baja California Sur, en los municipios de La Paz y Los Cabos. Su delimitación queda comprendida entre los paralelos 23 grados 42 minutos y 23 grados 20 minutos sur y los meridianos 109 grados 46 minutos y 110 grados 11 minutos oeste. Se llega por la carretera La Paz-Los Cabos, que pasa por el poblado de Todos Santos, y en el kilómetro 85 está un camino de terracería que conduce por 18 kilómetros hasta el portón. Otra forma de llegar es por la carretera transpeninsular, que es la Vía Larga. Por ella se llega al poblado de Santiago a 128 kilómetros de la capital del estado y se sigue 22 kilómetros más por terracería hasta llegar a San Dionisio. De ahí se continúa 28 kilómetros por el camino de herradura hasta llegar a la zona de campamento, que es el punto de partida a la sierra. Se puede considerar como una isla de vegetación en el entorno árido característico de Baja California Sur. Por las condiciones geomorfológicas del lugar, podemos encontrar diversos ecosistemas como bosques de coníferas, selvas tropicales, palmares y matorrales, únicos en el estado. La región montañosa de la Sierra La Laguna es una de las fuentes principales de escurrimientos superficiales de agua en la región, que integra una proporción pequeña del río Santiago. También encontramos suelos delgados donde predomina una variedad de rocas y pequeñas cadenas montañosas. Sí, en las partes bajas se encuentran 6 ejidos y 35 rancherías en toda su superficie, con una población no mayor de 200 habitantes por cada una. Entre los pueblos más conocidos están Todos Santos y Santiago. Estas zonas son poblados semiurbanos. Sí, su categoría de manejo es Reserva de la Biosfera. Se decretó el 6 de junio de 1994 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, con una extensión de 112.437 hectáreas. Es federal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal. Los objetivos de su creación son la protección de los recursos ambientales y la protección de los vestigios de esa zona, al igual que la protección de sus especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. Los ecosistemas de esta región están muy bien conservados. Aquí podemos encontrar diversos ecosistemas como la selva baja caducifolia y bosques de pino y encino. El bosque de pino se encuentra aislado a más de 500 kilómetros del Golfo de California y 800 kilómetros del desierto de Vizcaíno. El bosque de pino más aproximado se encuentra en San Pedro Mártir y existe una gran variedad de especies endémicas. La reserva alberga muy diversas especies como mamíferos, venado bura, coyote, liebre de cola negra, puma, zorro gris, así como aves, paloma de alas blancas y de collarín, zopilotes, gavilanes y tecolotes, 40 especies de reptiles, 97 insectos registrados. Consta de especies como el pino encino, el piñonero, modroño y sotol. Otras especies son el tabardillo, tocotillo, chicura de la sierra y hierba del venado, matorrales y cactáceas. Ahora que lo sabes, veamos qué es Paredones Amarillos. ¿Qué es Paredones Amarillos? Es un proyecto de mina a cielo abierto para explorar y explotar yacimientos de oro ubicados en la biosfera y área natural protegida de la Sierra de la Laguna, en la región de Cabo de la Península de Baja California. Las minas a cielo abierto son aquellas minas cuyo proceso extractivo se realiza en la superficie y con maquinarias mineras de grandes dimensiones. En 1987, el corporativo de Alaska, Echo Bay, presentó el proyecto de Paredones Amarillos. En ese entonces, de manera sigilosa, en 1999, reunió los permisos necesarios para comenzar la explotación de la sierra, pero los precios del oro se desplomaron. El proyecto fue adquirido por Viceroy, originaria de Beatrice, Colombia, y más tarde transferido en su totalidad a la también canadiense, originaria de Yukon, y asentada en Colorado, Estados Unidos, Vista Gold, actual promovente del proyecto. No, pertenece en su totalidad a la canadiense Vista Gold, cuando los empleados de la empresa afirman ser 100% mexicanos. Únicamente hacen referencia a una de las denominaciones fiscales con las que se registraron en nuestro país. De hecho, existen dos empresas con denominación similar, Paredones Amarillos Sociedad Anónima de Capital Variable, asentada en México, y Paredones Amarillos, asentada en British Columbia.
Categóricamente y con base de la información oficial de Vista Gold, se establece que Paredones Amarillos es canadiense y que las utilidades se irán a su totalidad a este país. Cabe mencionar que Vista Gold tiene participación en bancos canadienses, entre ellos el TD. Una eventual contaminación de los mantos acuíferos sería vitalmente un ecocidio de inimaginables proporciones que arrasaría con plantaciones, ganado y todas las actividades humanas alrededor, ya que la Sierra de la Laguna es el principal abastecedor de agua de La Paz y Los Cabos. Desastres naturales. Ante un eventual huracán, se teme que la precipitación rebase la capacidad de los contenedores de desechos y se mezcle con los caudales de la sierra, afectando irreversiblemente un gran área natural e incluso zonas urbanas. La evaporación de gases tóxicos se teme pudiese contaminar el aire limpio que se caracteriza en la Baja California Sur, dañando así la biodiversidad, las plantas y seres vivos. La contaminación por ruido, producto también de las explosiones y que según casos registrados recientemente en el estado, provoca reacciones en cadena gravísimas para la biodiversidad, puesto que como reacción natural los animales se alejan del centro de explosión ocasionado, un efecto dominó, y que desajusten los equilibrios ecológicos. Además de la interdependencia que hay con el agua, se corre el riesgo que las explosiones generen movimientos telúricos capaces de provocar grandes reacciones en las placas tectónicas y sobre todo en la falla de La Paz. Se afirma que la presencia de paredones amarillos reactivará la economía de la zona y se complementará con otras industrias del estado. Se considera que la mina afectaría de manera brutal el resto de las actividades, puesto que provocaría que el mercado inmobiliario se vea afectado en el precio de la tierra y las propiedades. Generaría que la imagen de destino turístico internacional y de belleza natural desplome producto de la cobertura internacional del caso y las propuestas que se generarían con una eventual aprobación. Las actividades de la región, ganadería, agricultura y pesca, se encontrarían amenazadas por la contaminación de cianuro y otros tóxicos, además de perder inmediatamente la calidad de orgánicos. De una tramitología de 13 pasos, existen 3 permisos clave para la apertura de una mina. Manifestación del impacto ambiental, el cual fue aprobado en 1997. Permiso de ocupación temporal, otorgado en octubre del 2009. Y cambio de uso del suelo, el cual fue solicitado en noviembre del 2009 y que habrá de tener una resolución en las próximas semanas. Además, existen permisos para uso de explosivos, construcción de infraestructura, etc. Acorde con varias fuentes, sí hay irregularidades, y esto forma parte de los principales argumentos para rechazar la apertura de la mina. Sobre la manifestación de impacto ambiental, fue otorgada a Eco Bay y no a su actor promovente, Vista Gold. No existe concordancia entre las coordenadas de la manifestación y las de los terrenos. La manifestación de impacto contemplaba solo un tajo, el proyecto actual consiste en 2 tajos. La ubicación de la presa Yells interfiere el paso de un arroyo y la zona de rehabilitación forestal. Esta presa está contemplada en el permiso de explotación para paredones amarillos y es indispensable para la mina. El cianuro. El oro está metido en la roca en pedazos tan pero tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Para extraer 1 gramo de oro se requiere hasta 1.5 toneladas de material. Para hacer un anillo se necesitan muchas toneladas de roca. Para sacar las pequeñísimas partículas de oro que están en la roca se hace lo siguiente.